Este ejercicio lo vamos a hacer también de dos maneras, digamos, con elementos de lo visto en la práctica anterior, la práctica de rectas y planos, y con proyecciones. Me dan una recta, definida así en forma vectorial, en R3 es la forma más cómoda, más frecuente, no frecuente, más cómoda. Tenemos un punto de paso de la recta, que lo voy a llamar P0, este, y un vector director acompañado por el parámetro, que es el que indica la dirección de la recta. Que lo puedo dibujar sobre la recta o paralelo, no hay ningún problema. Lo que indica el vector director es la dirección, eso es una redundancia. Porque si es vector director, ¿qué va a indicar? ¿Sí? Bueno, lo que a mí me piden es el punto de la recta más cercano a este, que esté a 90 grados de este. Yo estoy en R3, así que voy a tratar de dibujarlo medio en perspectiva. Imagínense que el punto más cercano es este. Esto es P' y este ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Muy bien, hay acá un plano, podríamos decir vertical, donde se puede apreciar esto, pero no importa. Tiene que tratar de ver acá un triángulo rectángulo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a plantear ahora el vector este, P0P, que es el que nos va a servir. ¿Por qué? P0 es dato y esta es mi incógnita. Yo voy a necesitar proyectar este vector P0P sobre la dirección del director, sobre el vector director, y entonces voy a obtener este vector, que es P0P'. Como mi incógnita es P', si tengo este vector, le resto P0 y saco las coordenadas de P'. ¿Ahí está? Muy bien. Para obtener una proyección, voy a usar la fórmula de la proyección vectorial de un vector sobre otro. La proyección de U sobre B como vector era U producto escalar por B sobre la norma de B al cuadrado por el vector B. Esto es lo que hemos usado muchas, muchas veces. ¿Sí? Así que voy a decir que P0, P' es igual a qué? A la proyección vectorial de P0P sobre el vector director de la recta. O sea, P0P, producto escalar por el director, esto es una P0, dividido la norma de D al cuadrado por el vector D. Eso me va a dar un punto, fíjense, como P0P' es igual a un escalar por D, me va a dar un punto sobre la recta. Ese punto es el más cercano a este, el que está sobre esa perpendicular. Muy bien. P0 y P. ¿Tengo ese vector? P0P lo necesito. ¿Qué es? P menos P0. P es 2, 1, menos 1, menos 2, 2, 0. 1, menos 2, menos 1, menos 1. Bueno, ahora hay que hacer las cuentas. P0, P' es igual a 0, menos 1, menos 1, producto escalar por el director. 1, 3, 1, dividido la norma de este, que es la norma al cuadrado, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, por 1, 3, 1. Me queda 0 por 1, menos 1 por 3, menos 3, menos 1, menos 4 sobre 9 más 1 sobre 11, por 1, 3, 1. Tengo menos 4 sobre 11, menos 12 sobre 11 y menos 4 sobre 11.
Lo que yo necesito es P'. Bueno, P0, P' es P' menos P0. P' será, sumo en ambos miembros P0 y tengo, vamos a hacerlo ordenado, menos 4 sobre 11, menos 12 sobre 11, P0 es 2, 2, 0. P' es menos 4 sobre 11 más 2 son 22 menos 4, 18 sobre 11, positivo. Esto es 22 onceavos menos 12 son 10 onceavos y el último es menos 4 sobre 11. Esa sería la solución, ¿sí? Bueno, este es un método. ¿Y el otro? Supongamos que de proyecciones no entiendo nada ni logré entender esto jamás, o no me lo acuerdo, o se me ocurre que es más fácil hacerlo de otra manera. Bueno, vamos a plantear lo siguiente. Yo voy a decir que este punto P' lo voy a llamar X grande, entonces X y Z pertenece a la recta L, ¿sí? Quiere decir que el punto X va a ser igual a X y Z. La ecuación de la recta es esta: lambda por 1, 3, 1 más 2, 2, 0. Muy bien. Lo que yo sé es que el vector de X a P tiene que ser perpendicular, forma 90 grados con este director. Por lo tanto, son ortogonales. Y si son ortogonales, voy a decir que el vector que va de X a P, ¿sí? Este es mi punto incógnita, producto escalar por el director debe ser cero. Acuérdense que decir que son ortogonales, que forman un ángulo de 90 grados, ojo que ángulo tiene sentido cuando yo lo puedo representar. Mejor dicho, 90 grados tiene sentido cuando yo lo puedo representar. Si llegase a estar en otra situación, quizás no pueda representar eso como un ángulo de 90 grados. Y sin embargo, pueden ser ortogonales. Pero eso queda para más adelante. Bueno, esto significa que están a 90 grados o que son ortogonales. Este vector y este. Vamos a ver si puedo sacar de ahí el valor de lambda. Esto es P menos X. Producto escalar con D igual a 0. Y P es este dato. 2, 1, menos 1, menos X, lambda por 1, 3, 1, más 2, 2, 0, producto escalar por el D, que es 2, 2, 0, debe ser igual a 0. Fíjense la ecuación que quedó. Parece un poco rara, pero no es tan rara. Es más, yo necesito despejar lambda. Y de acá voy a sacar una ecuación. Voy a hacer, aplicando las propiedades, en vez de resolver y juntar todo esto, voy a hacer producto escalar de esto con esto, y de esto con esto. Me parece que hay un error ahí. El vector director es este, no este. Vector director, ¿dónde está? Es 1, 3, 1. Me pifié fiero, ¿eh? Discúlpenme, el director es 1, 3, 1. ¿Está? Bueno, vamos a ver. Me queda 2, 1, menos 1 por 1, 3, 1 menos un corchete por este. Lambda por 1, 3, 1 por 1, 3, 1 más esto por esto, 2, 2, 0 por 1, 3, 1. Esto debe ser igual a 0. Parece una ecuación rara, pero van a ver que no es tal. Voy a hacer este producto escalar.
2 por 1, 2, más 3, 5, menos 1, 4. Ahora voy a hacer este producto escalar. 1 por 1, más 3 por 3, más 1 por 1, son 11. Más este, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 más 6, 8, igual a 0. Y me quedó una ecuación de la secundaria, de segundo año de la secundaria, bien pavota. Así que no hay que tenerle miedo a estas cosas. Voy a despejar, me queda 4 igual a lambda por 11 más 8. Lambda por 11 es igual a 4 menos 8, menos 4 es igual a lambda por 11. Lambda es igual a menos 4 sobre 11. Fíjense que me dio el mismo valor que aparece acá. ¿Sí? Bueno, todavía necesito hallar el punto P'. Pero P' será x, y, z igual a lambda, esto sale de acá, menos 4 sobre 11 por 1, 3, 1, más 2, 2, 0. Y esa ecuación yo la vi en algún lado. Acá está. Esa ecuación ya la tenemos. 12. Sí. Creo que no me comí ningún signo. Esto da 18 sobre 11. 10 sobre 11. Y menos 4 sobre 11. Este es el punto P'. Podríamos discutir un rato cuál solución es más corta, cuál me lleva menos pasos, cuál es más elegante, pero las dos son correctas. Muy bien, hasta el próximo video.